1920, el reverendo Alexander Allan, ministro de la Iglesia Presbiteriana, arriba a la ciudad de Girardot con el propósito de propagar el Evangelio, como se venía haciendo en otras ciudades del país, y extender las buenas nuevas del Evangelio a través del ministerio educativo. Así nace el Colegio Americano de Girardot. La educación, basada en valores cristocéntricos reformados, su amplia planta física y excelente calidad educativa, hacen del Colegio Americano de Girardot uno de los más grandes e importantes de la ciudad. Esta prestigiosa institución cuenta con amplias zonas de recreación donde pequeños y grandes pueden desarrollar sus competencias motrices y deportivas. Cuenta con aulas especializadas donde los estudiantes pueden complementar el desarrollo de las diferentes disciplinas y espacios de interacción social. Salón de música. El salón de lectura. Salón de informática. También cuenta con laboratorio de química y laboratorio de física. Salón de dibujo. Templo. Auditorio. En la nueva era de la tecnología, el Colegio Americano va a la vanguardia incorporando dispositivos tecnológicos al aula de clase, logrando el aprendizaje que exigen los nuevos modelos educativos. Desde transición se fortalece el inglés como idioma extranjero. One of the classes here is English class, and I think it's taught well, and I think that's very beneficial for the students so that they learn, that they hear a good accent in order to learn the language better. También cuenta con servicios complementarios que favorecen el bienestar integral de los estudiantes: psicología, enfermería, biblioteca, tiendas escolares y miscelánea. Con procesos de calidad, el Colegio Americano de Girardot propende por el desarrollo de las competencias y habilidades para la vida. El talento humano, identificado por su compromiso ético, moral y profesional, está en continua preparación para garantizar que los estudiantes alcancen altos desempeños en su formación integral, permitiéndoles el desarrollo de su proyecto de vida que transforme su entorno.